Ministerio Infantiles. Nuestros niños tendrán que ir en la planta baja, en la escuela de niño, 6 años a 10 años. Sociedad de jóvenes, hoy van a despedir a la playa, pero la iglesia sigue abierta. Acompáñenos a despedir el día sábado junto con el pastor Ezequiel, 6:30. Viernes. Estamos estudiando Apocalipsis. Vengan, acompáñanos. Más del amor de Dios. Estudio especial próximo sábado 27 tendremos nuestro estudio sobre cómo defender nuestras creencias de 5 de la tarde pm a 5:50. Más información, comuníquese con la hermana Gandhi y con el pastor Ezequiel. Salud y temperancia invita a todos los jóvenes quienes quieren participar en una clase de comida domingo 28 de julio de 9 a.m. a 10 p.m. Por favor, comunicar con la directora Carla Cuyuch. ¿Conocen toda la comunidad de Cuyuch? Amén. Hermanito, este es un anuncio muy importante. El orden es agradable. Estar en la casa del Señor es lo más maravilloso. Y seguimos con este orden. Y por favor, mantengan su teléfono en silencio hasta que el servicio termine. Gracias, hermano. Felizado, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Una bendición para estar en la casa nuevamente de nuestro Señor, que nos ha bendecido una semana más, ¿verdad? Te voy a leer en Salmo 101:6, la palabra del Señor dice: mis hijos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dice, y el que anduviere en el camino de la perfección, este será mi siervo. Amén. Alabado sea nuestro Señor. El servicio de la comunidad, hermanos, les da las gracias plenamente por el apoyo que ustedes nos dan a nosotros. Yo les agradezco, como pueden ver ahí, pues, vemos un grupito de hermanos trabajando, pero a través del apoyo que ustedes nos dan, hemos comprado algo por ahí, ¿sí? Esa bendición, una hilera. Nos hacía falta porque no teníamos dónde poner cosas, ¿verdad?, para que aguanten un poquito más para el día del Señor, para que no se eche a perder. Pero gracias a Dios y a sus donaciones, hermanos, este proyecto, pues, ya fue un hecho. Y no quedamos ahí, queremos seguir trabajando, queremos seguir en el proyecto, pero también hay metas, no tenemos una PEN, y pues estamos trabajando en eso con las ventas, y ese granito de arena que ustedes nos aportan es de gran bendición y gran ayuda para nosotros. Que el Señor les bendiga. Voy a pedirle a mis hermanos diáconos que se pasen, tienen un sobrecito. Ese dólar que ustedes nos ofrecen es de gran ayuda para este ministerio. Que Dios me les bendiga, mi querido.